y feliz martes. Esto, si no habéis visto el vlog más de ayer, no lo sabréis, pero ha llegado Rubén, que es mi novio, que él no vive en la misma provincia que yo, y ahora mismo está durmiendo y le voy a preparar el desayuno. Bueno, y para el desayuno tengo por aquí muchas cositas. Le voy a hacer un cappuccino, que él me lo ha estado viendo en los vídeos y me decía que a ver cuando le hacía el café con la espumita y la canela. Voy a preparar unos bollitos, uno para cada uno, que todo esto no sé si va a ser demasiado. Y luego voy a hacer una tortita para cada uno, o sea, una para cada. Y le voy a poner uno de estos dos, porque la Nutella la tengo en el piso de Sevilla. Y aquí tengo esta crema de cacao de Mercadona. Y luego un poquito de fruta, que voy a pelar este kiwi y un plátano, o la mitad del plátano. Y yo me voy a preparar un té con estos dos de aquí, el de cola de caballo y el digestivo. Pues ya tengo por aquí mi té, por aquí tengo su cappuccino y voy a calentar las tortitas, que en 2 segundos están listas. Mirad, pues esta es la pinta de nuestro desayuno. He puesto un poquito de chocolate al plátano, por aquí las tortitas, las tostadas y el té y el cappuccino. Bueno, pues ya estoy duchada, lista, y nos vamos ya, os voy a enseñar mi outfit. Este es mi outfit de hoy. Me he puesto esta, bueno, camisa, no sé cómo llamarlo, que es de Zara, os lo enseñé en un haul y todavía no lo había estrenado. El gorro de Parfois, este vaquero, que es súper cómodo, y me he puesto estas botas de aquí, que tienen así un poquito de tacón, y son de Stradivarius, y tienen así esta punta, y son bastante cómodas aunque tengan bastante tacón. Y así me voy. Y de bolso he cogido este blanco de Parfois. Bueno, pues estamos aquí en la puerta del Goiko Grill de Cavi, a las esperas de que haya mesa, porque aquí nunca hay mesas, ¿veis? Y si no hay mesa, pues iremos al mexicano, que nos encanta también. Mirad, estamos en Stradivarius, que estamos haciendo tiempo porque tenemos que esperar media hora para entrar en el Goiko. Y por Navidades, aparte de algunas cositas, mi hermano le he pedido unos zapatos y es que de verdad que no sé cuáles comprarme. Mirad. Estas botas de Stradivarius me parecen muy monas, pero no sé si pillarme ese estilo o estas de aquí así. Estas de aquí que son súper altas y no tienen botones ni nada. O sea, botones no, no tienen cordones. Son súper largas. O
o estas de aquí, que me gustan mucho, pero es que no sé si yo les voy a dar mucho uso, porque al ser tan altas, estos quedan bien con vestidos y tal, y yo suelo ir con pantalones. Mirad, nunca hemos estado aquí en el Goico y literalmente no sabemos cuál elegir. Esta de aquí es BSL, pero es que me llaman todas la atención. O sea, esta de aquí también tiene muy buena pinta. Esta de aquí, no sé. Mira, hemos pedido la Yankee, que es la BSL, con las patatas rústicas. Te voy a dar la vuelta para que la vea Rubén. Y la da vuelta a aquella, para grabarla. Esa es la Yankee. Sí, esta es la... sí, la Yankee, ¿no? No, 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 la Yankee es la tuya y esta es la Kevin. Esta es la Yankee, que la hemos pedido con patatas normales para probar los dos. Y esta, ¿la has visto bien? Esta es la Kevin. Vamos a abrirla por dentro. Abrela por dentro, a ver. Madre mía. Bueno, pues como veis ya estoy en casa y bueno, la verdad que hemos comido muchísimo en el Goico, no sé cómo no hemos salido rodando. Yo estoy hasta aquí, así que no merendaremos porque son ya las 7. Y los clips que os he grabado de las plantas y tal, era en el Corte Inglés, que hemos ido un segundo a mirar una cosa. Y eso, ya estoy en casa y no sé qué vamos a hacer ahora, si ver una peli... ¿qué haremos? Bueno, mirar, justo le estaba hablando a mis padres por si tenía la foto de esto de aquí que os he hablado en el blog más anterior, que os dije que íbamos buscando esto en el Lidl, que lo vendían, que es para como dibujar en la madera, y le estaba preguntando si tenía una foto para ponéroslo, y justo no sabía que había ido esta tarde y que lo ha encontrado, así que voy a probarlo. No he hecho nada de esto en mi vida y se llama pirógrafo con accesorios para dibujar en la madera. Bueno, y esta soy yo ahora mismo, que no me apetecía poner el aire acondicionado, ni estoy vestida, pero con la manta. Bueno, pues como os digo, lo voy a probar, voy a mirar primero las instrucciones, pero básicamente supongo que habrá que esperar a que caliente un poco y con cuidado pues hacer eso de ahí. He pensado en, como no sabía dónde hacerlo, voy a coger esta cajita de madera, que es con... como con caballete, y he pensado en dibujar mi nombre, a ver, no sé, porque no sabía dónde probar, así que voy a probar aquí. Pues aquí tenéis todas las puntas, que las voy a sacar por si apetece verlo. Por aquí veis todas las puntas que trae, y no sé, aquí me salían más, o sea, aquí salen algunas que no están, que no están aquí. Ah, vale, porque aquí hay otro paquetito. Estas son como las más útiles, porque son las básicas. Y luego aquí dentro vienen otras, que creo que estas son como menos útiles, ¿no? Ah, no sé si son iguales. No entiendo nada. Esto no sé qué es. Pero veis que aquí vienen algunas así que hacen como... no sé, qué raro, porque estas son iguales. Ah, vale, que aquí vienen más. Aquí están. Estas de aquí que tienen como unos dibujos, ¿veis? Mirad, yo he puesto esta de aquí, aunque estaba en duda entre esta
de aquí, bueno, entre estas dos, pero al final he puesto esta. Voy a esperar que se caliente y probamos a ver qué tal. Bueno, pues voy a probar ya y presiento que me va a salir un churro. Es como muy extraño. Es complicado porque es demasiado lejos. A ver. Ay, es que yo lo cogería más cerca. Madre mía, qué churro voy a hacer. Ay, mirad. Uf, qué mal. Qué mal, qué mal. No sé si es por la madera o qué pasa. O que no está muy caliente. ¡Ay, qué mal! ¡Madre mía! ¡Qué mal! Bueno, pues aquí estoy en el sofá que está Rubén viendo el fútbol, como veis en mis gafas. Y estoy editando el vídeo que voy a publicar ahora, el vlogmas que grabé ayer. Y nada, el vlogmas de hoy no sé si se ha hecho muy corto, pero bueno, hemos estado pasando el día Rubén y yo fuera. Y estaba hablando ahora con él que me he quedado con todas las ganas de porque no sé si habéis visto que hemos pasado por la Plaza de las Flores en Cádiz. Y hay puestecitos con flores y tal. Y tenían flores frescas y tenían las gerberas, que son mis flores favoritas. Y las iba a comprar, pero como íbamos tarde para comer en el Goico, al final nos fuimos y no me hice ninguna foto así chula, ni compré las gerberas, que estaban súper frescas y súper bonitas. Además había algunas que nunca había visto, así como con un estampado, no sé si en el vídeo se verán, pero eran preciosos. Y ahora tengo pena, porque ya no las... porque ya no voy a volver a ir a Cádiz hasta saber cuándo. Y... jo. Y vamos a seguir viendo esta serie, que no sé cuántos capítulos más han salido, pero vamos atrasados, así que vamos a seguir viéndola, que esta mañana vimos un poquito. Y voy a ir a por los despegados. Es que ahora mismo no veis nada, espera que enciendan la luz. Rubén me ha pedido que le lleve caracoles de chocolate. Y creo que se refiere a los bombones. ¿Caracoles de chocolate? ¿En serio? No se me ve. ¿Son estos? Eso no son caracoles. Se va a comer mis bombones, tío. Bueno, voy a coger los desesperados. Que mirar de alguien más, esta es su cerveza favorita, porque la mía es esta. Me encanta. Así que nos la vamos a tomar